Hola, yo soy Esteban Martínez de Jours de Papier. Jours de Papier es un diario de pareja hecho historieta que tiene su plataforma principal en Facebook. Nos ha ido muy bien. Hemos crecido mucho gracias a que la gente se identifica con las cosas que decimos. Vamos a estar hablando sobre la intimidad del webcómic, donde, bueno, plantearemos un poco lo que son nuestros proyectos y hablaremos de el cómo funciona el ser íntimos en un webcómic y no exponerse tanto, y al mismo tiempo esta exposición, las posibilidades que le dan a uno de conectar con el público y de hablar de lo que a la gente le interesa, ¿no? Que es, pues, de las personas y de sus relaciones de pareja y de otras muchas cosas, y pues platicarles de cómo funciona este asunto de ser una pareja en webcomic. Tania es muy creativa, muy talentosa y muy ingeniosa, y a mí se me ocurren muchas tonteras. Entonces, pues el proyecto ha funcionado muy bien. Hemos logrado generar personajes como muy interesantes y contar historias con los que la gente se puede identificar fácilmente, ¿no? O sea, hay de todo, o sea, hay sobre todo risas, pero también hay romance, sensualidad y filosofía dentro del cómic. Empezamos como un diario de pareja, que nada más veíamos Tania y yo. Por accidente, más bien, alguien vio el diario y nos dijo que lo subiéramos a Facebook. Dijimos, subámoslo a Facebook, ¿por qué no? Y pues hemos crecido, al grado de que estamos ahorita ya por sacar el siguiente libro. Además, pues viene por ahí un cómic especial interesante basado en Jours de Papier, no necesariamente de Jours de Papier. Pues bueno, Jours de Papier está en Facebook principalmente como Jours de Papier, sino en www.joursdepapier.com. También ahí tienen la página principal que estamos remodelando. Pues bueno, síganos, seguramente les va a gustar. Les pido que lean 5 tiras si no nos conocen. Seguro después de 5 tiras se van a enamorar y van a querer más cosas del proyecto.